auditorio. Platicamos con Romeo Gutiérrez Vázquez y Mario Antonio Castellanos Roldán, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca. Se lo dije, temas importantes. Y fíjese que en esta pausa que hicimos, precisamente Romeo me hacía esta observación, que quiero que usted la escuche muy bien. Se ha puesto mucha atención a los edificios públicos, las escuelas, los hospitales, pero ¿qué de los edificios privados que también concurrimos? Y en algunas ocasiones hay aglomeraciones importantes dentro de ellos. ¿Qué ha pasado con estas instalaciones, con estos grandes edificios, Romeo? Bueno, se supone que por ley, como también nos comentaba Marco Antonio en la pausa, ellos deben tener todos sus protocolos de protección civil. Me ha tocado ver solo, en el caso de infraestructura educativa privada, solo dos escuelas que activan sus protocolos y que incluso prevén su evaluación y su dictamen por parte de un director responsable de obra. Pero, como te comentaba, tenemos mucha infraestructura educativa privada que anteriormente fueron casas modificadas. Y en el caso de las escuelas públicas, son construidas para ser escuelas con unos criterios de seguridad estructural muy elevados, porque así lo indican los reglamentos, y consideraciones que no se toman en cuenta en la mayor parte de la infraestructura privada. Tenemos además infraestructura privada de salud, que no ha sido evaluada por ninguna autoridad y que presumimos no ha sido evaluada por ningún particular, ¿no? Porque igual tienen por ley la obligación de evaluarlos. Tenemos lugares de concentración masiva como son los cines, los supermercados, y que no tenemos conocimiento de que hayan sido evaluados. Tenemos los lugares donde se almacenan sustancias peligrosas que pueden ser tóxicas o explosivas o ambas en algunos casos, y no sabemos cómo si ya fueron o no fueron evaluadas. El día de ayer le comentamos esta misma inquietud al coordinador estatal de Protección Civil, al licenciado Eleodoro Díaz Escárraga, y en ese momento dio la instrucción de que se les girara sus oficios correspondientes, que no se había hecho, para solicitarles que dictaminaran, ¿no?, todos los espacios públicos, sobre todo los espacios de concentración masiva. En particular, a mí me preocupan mucho los cines, porque mis hijos van mucho al cine, entonces no sabemos qué pasó, si ya fueron dictaminados o evaluados mínimamente, qué es lo que está pasando, y yo creo que es tiempo de que también el sector privado empiece a hacerse responsable de esa parte, ¿no? Porque pues normalmente lo que hacen es resanar, incluso lo más rápido posible, para que si llega Protección Civil no lo vea, cuando que tenemos la responsabilidad en los espacios privados, que también son públicos, aunque son de la entidad privada, de resguardar la vida de las personas, ¿no? Y ese es un tema que nos interesa mucho a nosotros, que sea muy claro, que sea transparente, qué está pasando con la infraestructura privada. A veces perdemos de vista muchas cosas porque se nos van haciendo situaciones tan comunes, Marco Antonio, y algo en lo que te agradezco nos hayas puesto el dedo en la llaga es precisamente cómo muchas escuelas han ido modificando parte de sus espacios, entre ellos los espacios informativos, los espacios deportivos. Tú nos comentabas cómo estas canchas de básquetbol o de fútbol han sido techadas. ¿Qué riesgo representan o podrían representar estos espacios cuando se supone eran los adecuados para poder evacuar en una contingencia? Sí, en efecto. Lo que está ocurriendo es precisamente las escuelas públicas, incluso las privadas, también yo en el caso he encontrado, que hay áreas que porque quieren hacer reuniones de trabajo o de cualquier situación, lo más fácil es agarrar y decir, bueno, lo techamos y ya nos quitamos el problema del sol o de la lluvia. O de contratar lonas y todas esas Exacto. cosas, ¿verdad? Entonces, es correcto, bueno, pienso que es una petición, pero justo esos espacios que antes estaban descubiertos, que eran las canchas de básquetbol, eran los puntos de reunión en caso de un sismo o en caso de una emergencia de cualquier tipo, ese era el punto de reunión seguro para la comunidad estudiantil que estaba en el centro. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que por comodidad agarran y lo están techando, entonces ese punto de reunión que antes era seguro, se dejó de ser seguro. Y ahora tenemos que buscarle un nuevo punto de reunión
donde los estudiantes y los muchachos vayan y acudan, porque ese ya, no es que no sea seguro, porque no puedo hablar de la estructura en sí, pero en términos generales es una construcción y por lo tanto ya no es el punto de reunión seguro para los alumnos. Entonces se cambió y entonces hay que volver a hacer. Por eso es la importancia de hacer el plan interno de protección civil, porque ahí se detectan esos puntos. Y se supone que todas las escuelas tienen esos planes, ¿no? Deberían de tener. Por ejemplo, no hay extinguidores, que también se debe de vigilar, la instalación de gas, la instalación eléctrica, porque hablamos nada más de fenómenos, ahorita por ejemplo sismo, de que a lo mejor hay una fisura, pero no estamos pensando en los efectos que puede tener la estructura de las instalaciones eléctricas, cuántos años tienen, o la instalación de gas, si es que existe. En aquel entonces utilizábamos un material muy rígido, que era el cobre. Ahorita ya hay materiales más flexibles que permiten cierto movimiento, cierta flexibilidad que pueden acondicionar al movimiento. Entonces, todas estas modificaciones o estas etapas que hay escuelas que ya están construidas desde hace muchos años, es necesario que se haga su plan interno y ahí se va a detectar los puntos débiles de la instalación en general para que se tome, como dice el ingeniero, lo decía anteriormente, se tome la decisión si es necesario que haya una revisión estructural a fondo para que tengamos una seguridad, pero esto debe ser posterior y debe ser determinado precisamente en un diagnóstico general de cada centro educativo. Qué bueno que lo mencionas, porque además me imagino que la forma de evacuar y de desalojar un edificio o una oficina o una escuela no es la misma en un caso de un sismo que de un incendio, ¿no? Son factores totalmente distintos y en todos estos deben de prevenir estas situaciones de riesgo. ¿Hay algo más que ustedes quieran comentar a la gente, darle algunas recomendaciones precisamente sobre este tema? Les digo, la preocupación ciudadana es mucha y creo que ustedes también la han sentido. Gente que no está tranquila en su centro de trabajo, que no está tranquila en su casa, que no está tranquila en el supermercado, en el cine, a donde van, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos darles? Yo quisiera hacer primero, que confiemos en los profesionales de la construcción. Yo quiero insistir mucho en esto y lo digo porque sobre todo en las escuelas y en algunos espacios públicos está pasando de que convocan a un ingeniero o a un arquitecto, cualquier profesional de la construcción, hace una evaluación y algún padre de familia, algún compañero de trabajo no le parece lo que está escuchando y convoca a otro más. Y entonces, ya no a través de la autoridad, digamos, del director de la escuela o del encargado del espacio público, ni siquiera a través de la asociación de padres de familia, sino ya de manera particular, y hemos llegado a coincidir hasta 4 profesionales en una misma institución, convocados por todos. Y eso genera que haya espacios que de verdad requieren atención. Exacto. Y que no se están atendiendo. Me recuerda mucho cuando se enferman los niños y van de médico en médico porque no les parece el diagnóstico, ¿no? Entonces, debe haber una confianza en los profesionales de la construcción y nosotros en ese sentido respaldamos por completo a nuestros agremiados, los cuales llevan una de dos, o llevan un oficio de presentación para ir a hacer la evaluación que nos soliciten, o llevan su credencial de socio del colegio. Y además hay que decirlo, Marco Antonio, ¿se le están jugando con estos dictámenes? Claro, no, es una gran responsabilidad el profesionista, el ingeniero civil y el arquitecto que está realizando este trabajo. Significa hacerlo con mucha responsabilidad, porque bien como comentábamos, significa la firma, y nuestra firma significa que en caso que actuemos de manera irresponsable, pues sí hay algún problema, y eso significa tener problemas legales con respecto a nuestra profesión, nuestra sede de lo profesional. Yo creo y llamaría a todos los profesionistas que actuemos desde ese punto de vista, con ética profesional y con mucha responsabilidad, porque estamos haciendo un servicio a la ciudadanía, pero no debe ser nada más por hacerlo, sino debe ser con mucha conciencia para que todos salgamos beneficiados de nuestra profesión y en atención a un gran problema que yo insisto mucho, ¿no va a dejar de temblar Oaxaca? No. Pero ¿cuándo va a llegar? Eso no se sabe. No se sabe. ¿De qué magnitud? Tampoco se sabe, pero lo que sí debemos de estar conscientes y estar trabajando sobre un problema o una atención inmediata por parte de nosotros. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregarnos? Quiero agregar muy rápidamente que
la responsabilidad de otorgar las licencias de construcción, de acuerdo al artículo 115 constitucional, le compete a los ayuntamientos. Entonces, creo que hay que hacer un fortalecimiento de las instancias de los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, que se encargan de otorgar las licencias de construcción. Y creo también que los ayuntamientos que tienen la capacidad técnica han renunciado a supervisar las licencias que otorgan. Por ahí escuchábamos en un conflicto que se dio en una escuela de secundaria técnica, nos decía la autoridad que solo tienen 3 supervisores, pero es una licencia que se cobró de 300,000 pesos, ¿no? Entonces, con cargo a ese cobro, se puede fortalecer la institución, porque si no, entonces, ¿dónde están esos casi 300,000 pesos que se cobraron? ¿Sí? Y entonces hay que fortalecer, porque ellos son los encargados de otorgar licencias y de supervisar que se construyan de acuerdo a la licencia. Y finalmente les quiero mostrar, no sé si podemos hacer un acercamiento de la cámara. Por favor, a ver, a la cámara. ¿A la cámara 1? ¿Tú me dices? Los ingenieros civiles, miembros de este colegio, llevan una credencial que es parecida a esta. Este color, estas son las características, tiene sus datos, su vigencia y cualquier duda pueden llamar al colegio para saber si es miembro o no del claro. colegio. Claro. Pues muchísimas gracias, Romeo Gutiérrez Vázquez y Marco Antonio Castellano Roldán, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca. Muy importante lo que nos acaban de dar a conocer. Les agradezco su presencia en Espacio Ciudadano. Hacemos una pausa y regresamos.